Hola, ¿cómo están ustedes? Miren qué hermoso. Está lloviendo. Miren qué precioso. Qué lindo que es. Esta es mi habitación y esta es la vista que tengo. Del mar a la lluvia. Con todo verde. Es precioso, ¿verdad? Una belleza, ¿no? Hoy estamos más o menos ordenados, pueden ver. Bueno, les cuento un par de historias. Siempre tengo alguna historia para contar, como verán. Eso pasa cuando estás fuera de la Matrix. La vida tiene magia y te pasan muchas cosas todo el tiempo. Y tienes muchos mensajes y muchas cosas. Bueno, resulta que hoy estaba sentada en el... tomando el desayuno, y digo, qué antisociable que estoy, la verdad. Me acordé ese año cuando vine, lo contenta que estaba con todos los hindúes, que estaba súper charlando, que me llevaba súper bárbaro. Y digo, yo no tengo ganas de hablar con nadie, la verdad. Como que estoy antipática, así como que no quiero hablar con nadie. Bueno, y entonces, de repente viene una pareja y me dice, ¿nos podemos sentar acá? Y yo digo, yo digo eso, y justo se vienen a sentar la pareja. Se sientan. Empezamos a hablar y el tipo, el que más me hablaba era el hombre. Siempre me pasa eso, la verdad. A mí siempre me hablan más los hombres. ¿Será porque en general, no sé, sea, los hombres que me hablan son como más mi personalidad o son más los fuertes, no sé, y la mujer es más débil? Y la mujer está como ahí en un costado y no sé muy bien por qué, pero siempre es el hombre. Bueno, empezó a hablarme, bla, 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 empezamos a contar que era ingeniero. Le digo, qué raro, yo hablo con ingenieros siempre. En todos lados que esté, me siento al lado de un ingeniero. Bueno, y ella es ama de casa. Estuvo ahí toda la vida en la casa, limpiando, haciendo zumba, etc. Bueno, resulta que el hombre tenía más o menos mi edad. Vivía en Abu Dhabi. Estamos a charlar, bla, 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 bla. Y le digo, y viste, estaba como incómoda, se dio cuenta que estaba incómoda. Me dice, ¿qué te pasa? Algo es que me duele el trasero, que ahora sé que es el coxis. Como que me golpeé el coxis. No fue tan así superficial, digamos. Pero bueno, no importa. Igual yo no me tomé ni una pastilla, no hice nada. Y sobreviví y estoy bien. Si no estoy, ahora estoy sentada y en este momento no me duele. No sé si es algún milagro o algo. Puede ser. Sí, la verdad, no me duele. Bueno, no sé. El punto es que me cuenta ella que ya se cayó hace 15 años y que se había golpeado el coxis y que la mejor forma era ponerse como una toalla de así redondeada puesta debajo de la pierna y no sé qué. Bueno, me la puso y la verdad que sí, no me dolía para nada mientras estaba sentada en el restaurante desayunando. Digo, ay, qué bueno, bárbaro, perfecto, bueno. Empezamos a hablar sobre eso. Bueno, que ella se cayó, que se golpeó. Muy negativo todo. Muy, me caí, me golpeé, me hice esto, me pasó lo otro. ¡Wow! Bueno, entonces me preguntan qué hago. Le digo, soy doctora en psicología. Entonces él dice, ¡ay, te necesito! Me dice él. Yo estoy deprimido, tuve una depresión enorme. Que yo le digo, ¿cuántos años tenés? Me dice, 52. Ustedes ya saben lo que les dije. ¿Qué pasa a los 50? Bueno, le digo, a ver, contame un poquito contame qué fecha naciste, ¿viste? Le hago la numerología. Canceriano, obvio, drama total. Entonces, la mujer se nota que ya no lo aguantan, lo quiere, no sabe si donarlo, regalarlo, no sabe qué hacer. Ya me lo quería encajar a mí prácticamente. Es extraño eso ahora que lo pienso, porque nos sacamos unas fotos.
La numerología era prácticamente idéntica a Pravesh. Esto, pero súper loco. Bueno, pero el asunto es que empezamos a hablar, bueno, entonces ellos no están de acuerdo con los matrimonios interraciales y que si su hija, que su hija jamás se casaría con alguien que no sea hindú. Digo, pero eso es horrible lo que vos estás diciendo. Vos me dijiste que éramos todos uno cuando empezamos a hablar. Dice, sí, pero somos todos. Que nada que ver. Entonces te das cuenta que en todas las culturas existen como distintas perspectivas. Pero me llama la atención porque esto me pasa a mí siempre. Cuando hace años atrás, yo una vez me dolía mucho una pierna, porque fue que yo que me había roto el tobillo de una, entonces me dolía la otra. Entonces me querían hacer un scan, un no sé qué, x-rays, que no sé qué. Y eso, yo no tengo ganas de hacerme eso. Entonces le dije, ¿sabes qué? No tengo nada. Me voy a ir a un retiro crudo y vegano y bye. Me fui a las 3 semanas... Se me fue, pero lo más chistoso es que, bueno, yo soy hipocondríaca, ese es mi ego es hipocondríaco, entonces me empieza a decir, estás muy grave, te vas a morir, tienes enfermedades, pero lo más cómico fue que yo entré a este lugar y todo lo que pasaba era que cada persona que me veía tenía el mismo dolor. Uno tenía el dolor ese porque tenía esclerosis múltiples. La otra tenía el dolor ese porque tenía una enfermedad que no sé qué. La otra tenía fibromyalgia, la otra tenía no sé qué, y hasta que llegué a una doctora que hacía cirugía de tobillos. Y la doctora me dice, no, ¿sabes por qué te duele? Dice, porque vos cargaste mucho el peso del otro lado y se te desbalanceó y ahora te duele más esta pierna. Fíjense, es decir, yo me hice el diagnóstico con la gente que iba conociendo en ese lugar. Y eso es lo que a mí me pasa casi siempre. Es como muy loco. Pero es parte de esta magia que yo les cuento, de vivir en otra dimensión, en otra perspectiva, como viendo la vida desde otro espacio. Así que bueno, les voy a mostrar esto. Está tan lindo, miren qué lindo. La lluvecita, todo qué lindo. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Este retiro es espectacular, es increíble. Es unos masajes que son impresionantes. Son lo máximo que vi en mi vida. Son impresionantes los masajes. Los masajes egipcios. Los masajes, los egipcios también son buenos, pero no como los hindúes. Los masajes hindúes son impresionantes. La clase de yoga es como muy suave. Mira qué lindo, lo dejo con esta vista. Son suaves. Y acá tiene gimnasio, todo esto. Me encanta estar acá. Estoy contentísima de estar acá. Les juro, no podría haber elegido un mejor lugar para estar. Estoy feliz de estar acá tranquila, en paz. Aprendiendo de todo lo que experimento. Quiero agradecerle a Dios tener piernas, pies, ojos, ojos que ven, pies que funcionan, piernas que funcionan, brazos, manos, tener la posibilidad de estar en un lugar así, libertad, no tener que estar en un estrés continuo y constante, tener pacientes espectaculares, vivir en mi pasión, tener una misión de vida clara. Y quiero agradecer a Dios que me canalice de esta manera, que me haga una persona, ¿cómo decirles? Una persona sin miedos, sin tortura. Por ejemplo, este hombre me decía, me pone el anteojo. A ver qué tal esto es con mis anteojitos, ¿ven? Este hombre me decía, no, porque ese dolor se me va a ir, ¿ok? Porque yo no voy a estar en negativo, ¿me entienden? Pensando, ay no, que la vida, que esto, que Dios, que bla, oh. Así. No, viven la vida volando como pajaritos. Y búsquense un pájaro que les ayude a volar y que vuele con ustedes, y no un árbol o una cárcel. La gente confunde lo que es el amor, cree que el amor son celos, posesividad.
cada vez me doy más cuenta y tengo más claro que el amor realmente no es un sentimiento. El sentimiento es el comienzo del amor, pero no tiene nada que ver con el amor. El amor no es sentimientos. El amor es lo que haces con esos sentimientos, lo que te hace hacer. Pero nunca te va a hacer hacer nada que no tengas vos adentro. Si yo no me quiero, no te puedo querer a vos. Si no te quiero, no te puedo querer a vos. Ayer hablamos con Mario Sabán, no, se mataba de la risa y yo me mataba de la risa con algo que decía él, porque piensa muy parecido a mí. Entonces, él siempre me dice, te quiero mucho, Liliana, y yo ya le dije, me quiero y te quiero. ¡Exacto! Si no te querés, no puedes querer al otro. Entonces, primero te tenés que querer vos. Y para quererte, te tenés que cuidar, tenés que valorar, qué sé yo, tenés que apreciar, tenés que tener amor por los demás, querer vivir una vida de principios, de limpieza, de estar limpio por dentro, una vida de... de crecimiento, de conexión con la luz. Es tanto el amor de la luz, es tanto el amor de Dios. Ustedes no tienen idea todo lo que hace por ustedes todos los días. Ustedes se levantan a la mañana y le respiran, van al baño, tienen agua, tienen piernas, tienen pies, hacen esto, tienen de todo. Todo eso se lo pueden quitar. Eso decía Mario, que me hizo reír tanto, que decía, no valoras tus ojos, y entonces viene, viste... Tiene la computadora, ¡pop! Te saca los ojos, ¿viste? No valoras esto, valora todo. Yo valoro mis pies, los dedos gordos del pie, las piernas, mis brazos, mis manos, mi cara, mis ojos, que veo. Lo valoro tanto. Valoro tanto ser mujer, mi vagina, mi útero, mi estómago. Valoro tener agua, valoro tener esta posibilidad, valoro tener huevo, tener cojones, ser una tipa valiente que se atreve. Valoro ser feliz con la felicidad ajena, no solo estar pensando en mí, sino también pensar en los demás. Les quiero agradecer a Dios tanto, pero tanto, tanto. Siento tanta gratitud en este momento por todo lo bueno que me da. Y lo malo también, porque de algo de eso tengo que aprender. Gracias, Dios mío, por esta lluvia. Por esta lluvia preciosa. Gracias. Por esta lluvia hermosa. Por este verde precioso. Le quiero agradecer a Dios por ser quien soy. Yo me amo porque lo amo a Dios, amo su creación. Es como, Él me creó y yo lo amo por haberme creado. Es un respeto que tengo por mí porque tengo el respeto de Él adentro mío. Reconozco mi luz, la puedo sentir, que es de Él. Que Él me piensa, me canaliza. Reinado. A ver si sale la corona de la reina. Todo agradecelo, agradecelo. ¿Qué pasó? En loquito, miren. Y ahora florcitas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla es saber que Dios es tan grandioso, que, no sé, me siento como en éxtasis, ¿entienden? Digo, pero Dios mío, qué maravilla, no saben, todas las cosas las logro lo que quiero. Es como que me viene destrabado muchas cosas en mi vida, no en mi alrededor, no en mi familia, pero como dice Mario Sabán, que me hizo reír a carcajada, y bueno, si no arreglaste tus problemas en esta vida con tu familia, no importa, volvé la próxima, y lo arreglás en la próxima, y chaupi, total, whatever, viste, viví el momento, disfrútalo. Cuando vos estás deprimido, como este hombre, como este hindú, es porque no aprecia, no tiene apreciación. ¿Cómo vas a estar deprimido? ¿Cómo vas a estar deprimido cuando existe esto? Cuando existe la lluvia,
el amor, una cama, una lámpara, luz, un teléfono, agua. Tengo ojos, pies, piernas, teléfono, internet, los mejores pacientes del mundo. Soy la psicóloga más afortunada del mundo, se los aseguro, pero por lejos. Todo es adaptarse. Tenés que adaptarte a tu vida. Adaptarte, aceptarla y crecer y aprender de eso. Yo estuve acompañada tantos años de mi vida, casada tantos, tantos años, durmiendo con una persona por tantos años, haciendo tantas cosas por tantos años con esa persona, y ahora las hago sola. Y disfruto tanto de estar conmigo, disfruto tanto mi compañía. Y el que no disfruta su compañía, no disfruta de nada. Jamás vas a amar a nadie si no disfrutas de tu propia compañía. Es imposible. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que no se aguanta busca una persona para que la cargue esa persona, no para compartir. Viene la diferencia entre el amor es, wow, vamos a compartir juntos nuestra vida, o nuestro momento, o nuestra charla. Podrás tener un compañero de vida, pero primero te tenés que poder cargar en tus piernas. ¿Entienden? ¿Cuántos de ustedes se pueden cargar en sus piernas? ¿Cuántos de ustedes escuchan todo el día un montón de cosas? Esto, lo de YouTube, de no sé cuánto, de no sé qué, de no qué, la frase de hoyo, la frase de pindonga, la frase de este, ¿verdad? Y después, ¿qué hacen con eso? Nada. No hacen nada. Conocimiento no aplicado es conocimiento no adquirido. ¿Para qué te importa saber algo si no lo aplicas? Estamos rodeados de un mundo de gente que no aplica nada, que lo único que hacen es decir, 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 decir y no hacen absolutamente nada. Un beso.